¿Qué tal? Aquí les comparto un listado cronológico de los frailes, presbíteros y vicarios que han servido en el templo o la iglesia aquí de Turicato desde el año 1530 hasta el 2023. Abajo de su nombre tiene el año en que estuvieron y su firma. José Ramírez en 1926. Y hasta abajo tenemos los últimos que estuvieron ya del 2000 para adelante. Y el actual, el Padre Jesús Rivera Solorio. El poblado de Turicato destaca por hallarse entre las cinco sedes eclesiásticas más antiguas de Michoacán. Fue fundado durante la conquista y evangelización católica en 1524, con el establecimiento de la encomienda de Turicato a cargo de los españoles Antonio de Oliver y Hernández Nieto. Los frailes Juan de San Román y Diego de Chávez aprovecharon y rediseñaron la vivienda del cacique indígena para restablecer un centro de adoctrinamiento cristiano, donde se congregaron 17 aldeas circunvecinas. Los naturales aprendieron la nueva religión mediante la enseñanza de las oraciones. Peter, Ave, Pater, Ave, Credo y Salve. Abandonando la idolatría, con ello pudieron recibir los beneficios de cuatro sacramentos: bautismo, eucaristía, matrimonio y extremaunción. Aquí les dejo la información para quien guste por ahí leerla. Es la historia.